Quería decirles a ustedes que siempre les hago los videos con mucho respeto, pero vida real, algunas veces pasan cosas y la verdad que estoy apurada, ya ustedes saben que voy de viaje y no tengo tiempo de arreglar el video, pero me confundí en una parte donde puse que eran 3 tazas de harina y son 3 cucharadas de harina. Así que espero me disculpen, siempre con mucho respeto a ustedes. Y recuerda, son 3 cucharadas de harina y no 3 tazas, como dije. Así que espero que disfruten el video. Muchas gracias por entenderme y muchas gracias a ustedes porque cuando algunas veces me he confundido en algo, me han dado mucho amor y mucho respeto como el que les tengo yo a ustedes. Besitos, disfruten el video. Y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas y formes parte de esta hermosa familia donde estamos todos los días en contacto, ustedes y yo. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza. Tú andas buscando lo mejor y yo tengo lo mejor para ti y para mí, para ser mujeres hermosas y lindas. Y hoy estoy entusiasmada porque hoy les traigo una mascarilla 1000% efectiva, como siempre les digo, para tener una piel firme, hidratada, bonita, luminosa y más que todo tener esa piel, pero mira, dura, dura como la canción de Daddy Yankee. Miren, quiero decirles a ustedes que me emociona muchísimo cuando recibo tantos comentarios lindos de que todas mis mascarillas, todos mis consejos de belleza le están trabajando. Para eso yo trabajo duro cada día para llevarte lo mejor, con mucho respeto, con mucho cariño, como ustedes se merecen. Ya ustedes saben que es un canal donde les traigo belleza a bajo costo a la mujer de alrededor del mundo, para que todas, toditas, tengan la oportunidad de lucir bonita y ser estrellas como yo. Bueno, pues miren, hoy vamos por allá a hacer esta mascarilla que les va a poner esa piel firme de sus senos y la barriguita te la va a poner firme. Así que si las haces todos los días, vas a ver los resultados. Además de hacer los ejercicios, busca Rosa Eggy Block ejercicio. Son corticos, son muy fáciles, pero mira, efectivo 1000% de verdad para tener un cuerpecito que después pues me vas a dar las gracias. Y nos vamos mañana en la mañana para Mero Beach y desde allá vamos a seguir duro con los ejercicios y tengo planeado, si Dios quiere, hacerle muchos videos bonitos, así que recoge tu maleta y vamos con la Eggy para la playa porque de allá van a seguir muchos videos interesantes y que vas a aprender muchísimo para cada día ponerte más joven, más bonita, no importa la edad y no importa nada. A bajo costo, que es el secreto que vas a tener guardado para toda la vida. Así que vámonos a hacer esta mascarilla de hoy para no tener flacidez en ninguna parte del cuerpo. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para quitarnos toda la flacidez de nuestra cara y cuerpo. Así que vamos a necesitar una banana enterita que aquí ya yo he picado, pero recuerda lavarla bien y ponerle las cáscaras que la vamos a usar. Un dientecito de ajo porque lo vamos a rallar y vamos a necesitar una pizquita. 3 cucharadas de harina blanca, que puede ser harina de trigo, harina de arroz o harina blanca de todos los usos. 3 cucharadas. Vamos a tener un huevo entero crudo con cáscara y todo lavadito. Vamos a necesitar una papa de este tamaño, mediana, enterita, lavadita con cáscara y todo, que la vamos a rallar enterita, no le quite la cáscara. Y vamos a necesitar 2 cucharadas grandes de aceite, que puede ser aceite de oliva, aceite de vitamina E, aceite de coco, aceite de semilla de uva, aceite de aguacate, cualquier aceite que tengas en la casa. Pues lo primero que voy a hacer es rallar la papa enterita con la cáscara y rallar el ajo. Y como ustedes ven, ya rallé la papa, recuerden que es con cáscara y todo. Y la puse aquí y le agregué las 3 tazas de harina. Ahora rallé el ajo y lo que voy a ponerle es una pizquita que es esta cantidad. Se la voy a agregar
Y ya aquí tenemos una papa rallada, 3 cucharadas de harina blanca y una pizquita de ajo. Recuerda que el ajo es muy importante porque lleva oxígeno a los tejidos y a las células de la piel, dejándola joven y dejándola firme. Así que es muy importante, pero siempre vamos a utilizar las cantidades adecuadas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a licuar la banana entera con la cáscara y todo, y voy a licuar el huevo. Así que estos son los dos ingredientes que vamos a licuar ahora en la batidora. Y ahora aquí voy a poner el huevito entero lavadito con cáscara y todo, y chas, ahí lo tenemos. Ahora vamos a poner la banana picadita con cáscara y todo, recuerden, y siempre lavarla bien. La banana enterita, y estos dos ingredientes ahora lo vamos a licuar bien. A licuarlo. Recuerden lo que les he dicho siempre, que yo siempre le voy a dar los ingredientes adecuados. Pero cuando ustedes pongan algo en la licuadora y sientan como yo sentí que se queda como paradita, lo que van a hacer es que con una cuchara van a empujar un poquito los ingredientes. No le vayan a echar agua, no le vayan a agregar otra cosa, porque todos los ingredientes están correctos como yo les digo. Simplemente con mucho cuidado vas a parar la licuadora y vas a empujar un poquito los ingredientes para hacerlo más fácil. Como ustedes ven, cuando lo movemos, enseguida ya se ve la textura diferente. Recuerden darle el tiempo suficiente que ustedes ya vean que está todo licuado, que la cáscara ya está licuadita y todo el huevo. Como ustedes ven, ya está licuado, y aquí tenemos dos ingredientes muy amigos, muy especiales para la firmeza de nuestra piel, que es la banana con su cáscara, que comiéndola también es muy buena para nuestro seno, y puesta en mascarilla nos da firmeza y nos rejuvenece la piel. Y también el huevo, que ya ustedes saben que es muy importante, y la cáscara también. No tengan miedo, porque al frotarse esta mascarilla no les va a hacer daño, porque la cáscara de huevo está licuada. Además, que todo lo hacemos acariciando nuestra piel y no maltratándola. Pues ahora vamos a llevar estos dos ingredientes para unirlo. Y aquí en el recipiente donde tengo las 3 tazas de harina blanca, la pizca de ajo rallado y una papa entera rallada con cáscara y todo, le voy a poner la banana con cáscara licuada y el huevo entero con cáscara también. Como ustedes ven, siempre les repito los ingredientes para que les sea más fácil hacerla. Y ahora le voy a poner la cucharada de aceite de oliva. Vamos a ponerle 2 cucharadas. Son 2 cucharadas de aceite de oliva o cualquier aceite que tengas en la casa. Y vamos a moverlo bien. Y mientras lo muevo, como no lo voy a poner hoy en la cajita de información, le voy a volver a repetir los ingredientes. Disculpa que lo repito, pero quiero que ustedes la hagan bien, porque es una mascarilla muy muy buena para la flacidez. Vamos a necesitar 2 cucharadas de aceite, cualquier aceite que tengas en la casa, un huevo con cáscara lavadito enterito, una banana entera cortadita con cáscara y todo, y una papa enterita. Vamos a moverla bien. Recuerde que el ajo es una pizquita. Vamos a moverla bien y ya está lista. Vámonos por allá a poner nuestra mascarilla.
Y recuerda, muy importante, masajear bien esta mascarilla y la puedes usar todos los días si tienes mucha flacidez. Y después que la masajees, te la dejas 30 minutos y te enjuagas bien con agua tibia y bien fría. Recuerda que para los senos es muy bueno el agua bien fría en nuestro seno y comernos una banana diaria. Pues entonces, ahora vamos a ponernos esta mascarilla. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla para la firmeza de nuestra piel. Esta mascarilla a mí me encanta, la adoro, porque es una mascarilla que realmente funciona y trabaja. Así que ahora me la voy a poner. Voy a empezar por la cara porque esta mascarilla también te la puedes poner en la cara, el cuello, el escote, los senos, la barriguita, los glúteos, los muslos, las piernas, los pies, las manos, los brazos. Es una mascarilla para quitarte, para chuparte toda la flacidez de toda tu cara y todo tu cuerpo. Vas a coger un poquito en tu carita, la vas a poner en movimientos circulares, de esta forma. Huele deliciosa. Circulares. Y ahora vamos a los masajes de corazón y pulpo de la Eggy, que son lo mejor. Es una cirugía plástica con tus deditos, que los amo y los adoro, porque la verdad que es lo mejor para masajear y para maquillarnos también. Miren, vamos a llevar desde el cuello hacia arriba. Desde el cuello hacia arriba. Y ahora empieza el masaje de corazón, que es poniendo nuestra carita en el medio. Y ahora viene el pulpo, que vamos a masajear toda nuestra cara circularmente. Debajo en el contorno de 5 a 7 veces. Y ahora para las líneas de expresión, que yo tengo esta, pero no pasa nada, no crece más de ahí y se disminuye muchísimo. Y cuando somos lindas, no importa una línea por aquí, una línea por allá. Miren, vamos ahora a llevar desde el cuello arriba, de esta forma, para quitar la flacidez del cuello y de las mejillas. Vamos a llevarla afuera con la palma de la mano, sin llevar a esta parte de aquí para no tener bolsas en nuestros ojos. Esta es la forma correcta, de abajo hacia arriba. 10 repeticiones. Y ahora vamos de adentro afuera, relajando las mejillas para masajearla y que se pongan firmes. Para los surcos, las arrugas profundas de esta parte, movimientos circulares y de adentro afuera, relajando la cara. Vamos a llevar nuestra piel de adentro afuera y hacia arriba. Ahora, al final de los ojos, movimientos circulares y hacia arriba. Circulares hacia arriba. Porque no queremos ninguna arruga, ninguna flacidez en nuestra cara. Y ahora, masajes verticales, 10 repeticiones. Y horizontales, de esta forma, así. En los párpados vamos a pasar, si tienes párpados caídos, vas a aguantar, levantar afuera, levantar, aguantar afuera, levantar, aguantar afuera. Y ahora vamos a llevar nuestro cuello de esta forma para tener un cuello limpiecito. Hermoso. Miren qué lindo se nos ve esta parte de nuestra carita, nuestro cuello y nuestro escote. Esta parte de la mujer es hermosa. ¿Quieren cosa más linda que ponernos un vestido o una blusa y maquillarnos y vernos así hermosa? Tener esta parte de aquí limpiecita, bonita.
Miren qué bonito se ve. Miren, no necesitamos el collar más caro del universo. Simplemente tener una piel hermosa, limpia, cuidadita. Y ahora vamos a estirar toda nuestra carita hacia arriba y vas a masajear tus labios. Ahora vamos a venir al escote. Vamos a masajear los hombros y el escote circularmente. Esta mascarilla, si te queda alguna, la puedes guardar en el frío. Todas mis mascarillas se guardan de 5 a 7 días según lo que te dure, pero pueden estar en el frío hasta 7 días perfectamente. Miren, recuerda que son mascarillas únicas que salen de mi canal para el mundo, con profesionalismo y mucho amor para solo llevarte belleza. Belleza desde el primer momento que te pones cualquier producto que yo haga en mi canal. Recomendado que desde la primera vez vas a ver el cambio, porque nosotros no tenemos tiempo de estar esperando a días, meses y años para ponernos bonita. Y ahora voy a entrar a mi baño para decirles cómo lo vamos a poner en demás partes del cuerpo. Y ahora ya estoy aquí en el baño donde les voy a poder enseñar cómo vamos a masajear. Miren, después de masajear todo nuestro escote, esta mascarilla huele deliciosa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a masajear circularmente nuestros senos. Deja poner un poquitico por aquí, un momentito. Vamos a masajear circularmente, de esta forma, circularmente. Vamos a aguantarlo, vamos a levantar nuestro seno un momentito y seguimos masajeando circularmente. Aguantamos, levantamos y masajeamos circularmente. Quiero decirles a ustedes que es increíble, pero siempre comparto todo con ustedes. A mi edad puedo usar muchas ropas sin tenerme que poner brasier. El cuerpo se adapta, el cuerpo se amolda. Si nosotros todos los días estamos pendientes a tener 30 minutos para cuidarnos, nosotros vamos a ver el resultado. Y el resultado es muy positivo cuando tú te cuidas todos los días. Vamos a masajear nuestros brazos de esta forma. Mujeres tienen que cuidarse las axilas para que se le vean limpiecita y el cuello también. No se dejen manchar las axilas y no se dejen de hacer algo para aclararlas. Si ustedes ven que ustedes se ponen mascarilla, vamos a masajear así de esta forma el brazo. Si usted es una mujer que tiene manchas debajo de las axilas, manchas negras y manchas negras en el cuello. Usted se pone estas mascarillas, por ejemplo, que yo les digo, y ustedes no ven cambio, tienen que ir a un dermatólogo bueno que le analice por qué tiene esas manchas, porque no es normal. Siempre yo les digo que yo doy consejos de belleza, pero cuando son cosas que son de ir a un profesional, a un médico, yo siempre les digo, igual que las verrugas, no se pongan nada en las verrugas. Las verrugas hay que tratarlas profesionalmente, porque son cosas que los profesionales, los médicos, tienen que tratar, porque ellos cuando la queman, cuando la cortan, la mandan a analizar. No se pongan cosas sin saber. Tienen que tener mucho cuidado con todo lo que ustedes ven y oyen en YouTube. Tienen que saber cuando son cosas de personas que sabemos lo que estamos recomendando. Tengan mucho cuidado. Pues miren, esta mascarilla es perfecta. Miren, te la vas a llevar desde la axila hasta arriba del brazo. Miren, con esta facilidad te permite la mascarilla. Ay, tengo que tener cuidado, no se me baje esta cámara. Miren, vas a masajear de esta forma. El otro día me dio risa porque una señora me dijo que yo daba buenas recetas, pero que yo era exhibicionista,
Quiero decirle que lo que soy es una mujer que ama su trabajo, que ama su canal y que para mí explicarles a ustedes de una forma correcta es lo mejor. Siempre lo voy a hacer así, me entrego toda y por este canal voy con todo y para ustedes que se merecen lo mejor. El salir yo así no es exhibicionista, el salir yo así es llevarle a ustedes una explicación correcta para que ustedes se lo hagan en su casa y tengan una solución como la tengo yo. Si yo me quedo sentada o parada tiesa y no les digo nada, ustedes no van a aprender nada. Entonces no tendría sentido estar yo aquí haciendo videos por gusto. Pues así soy y si ser exhibicionista es hacer todo lo que hago, pues entonces soy exhibicionista, pero mira, 1000%, porque ya ustedes saben lo que siempre les digo, que tenemos que hacer todo con amor y pasión y ser las mejores. Miren, este ejercicio para tener unos brazos tonificados bonitos. Miren, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Miren, y el otro, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y no me digan que no soy una youtuber de esas que mira, les trae belleza de cabeza a pie para que se pongan hermosas. Nos vamos a poner tan bonita que yo no sé qué vamos a hacer. Miren, ahora ya tenemos todito, la cara, el cuello, los brazos, las axilas, el busto y siempre caminar derechita. Y hacer los ejercicios, hagan los ejercicios, Rosa Egui Blog ejercicio, que tengo muchísimos ejercicios buenos. Pues ahora vamos al estómago y la barriguita. Vas a tomar así una cantidad grandecita y te la vas a empezar a poner en el estómago y la barriga. Cuando vayas a la barriga, tienes que poner hacia adentro los músculos para que se fortalezcan y vas a masajear circularmente el estómago y la barriga con movimientos continuos, así, por todo tu estómago, toda tu barriguita. Y los ejercicios de estiramiento que yo hago, estirando los brazos hacia arriba, que siempre les digo como si fuera una planta que estamos recogiendo manzana, es muy bueno porque el estómago y la barriga trabaja el músculo, se estira y va disminuyendo el estómago y la barriga a la vez que te vas estirando. Y con estas mascarillas que te permiten tener el cutis y toda la piel del cuerpo firme, te va a ayudar muchísimo a no tener una barriga flácida. Mujeres, háganlo. Preparen una cantidad y la tienen en el frío. Y todos los días cuando se vayan a bañar, se dan masajes donde tengan la piel flácida para que tengan la piel bonita. Mujeres jovencitas, hagan, cuídense desde ahora que son jóvenes para cuando lleguen a ser señoras maduras, sigan siendo bonitas. Y a ti que me estás viendo, no importa la edad que tengas, puedes ponerte tu piel firme, bonita, iluminada, hidratada, con todas las cosas que te traigo a bajo costo. Miren, ahora vamos a tomar otro poco y vamos a ponerla en los muslos. Los muslos es una parte muy importante porque con el tiempo, no importa la edad que tenga, se van poniendo flácidos y entre los muslos se va poniendo así arriba como una pelota flácida. No sé por qué muchas mujeres le pasa eso, pero es falta de hacer ejercicio para los muslos, masajearlo, hacerle mascarilla. Vas a ponerte la mascarilla en tus muslos y te vas a pasar de esta forma, así. Ay, Dios mío, yo creo que yo me moví para atrás. No sé si se vio algo, voy a tener que hacer el video otra vez. Y los muslos, masajearlos así y las piernas de arriba abajo como los brazos y en los pies también. Miren, en los dos muslos, así. Mucho masaje circular. Y en la espalda se lo pueden poner con esta cosita que yo les he dicho, que yo lo que hago es, cuando el señor Frankie no me puede poner la mascarilla, pues entonces me la pongo así. Y ustedes pueden hacerla con una toallita y un palito. Lo amarran. Aquí siempre vamos
a tener solución para todo. Recuerden, mujeres, que aquí en este canal es un canal de la vida real, donde siempre les voy a traer cosas al alcance de ustedes, para que ustedes cuando vean un video mío se sientan nutridas, se sientan felices, se sientan contentas de lo que yo les estoy diciendo. Ustedes pueden encontrarlo, pero mira, así de fácil, y no que vean un video mío y se sientan frustradas de que no pueden ir salir corriendo a una tienda a gastarse $200 y $300 para vernos hermosa. Esta es una mascarilla que te va a dejar la piel hermosísima. Desde la primera vez que te lo pones, vas a notar la diferencia. Así que si quieres tener una piel bonita, una piel firme y no tener flacidez desde la cara hasta los pies, aquí te dejo esta mascarilla y es una de las muchas que yo tengo. Quería decirles a ustedes que yo tengo un sinfín de videos en mi canal que puedes navegar y encontrar lo que tú busques. También, si Dios me da vida y salud, tengo miles de videos también para compartir con ustedes. Es una vida que yo estoy compartiendo con ustedes, donde ustedes me ven a mí como luzco y ya ustedes saben si mis cosas trabajan o no. Y alguien me preguntó esta mañana que si yo me pongo todo esto, pero claro que sí. Ustedes me ven que cada vez que le hago un video me pongo todo, porque a mí que me gusta, y esto que yo sé, que la belleza y juventud, ¿qué más se le puedo pedir yo a la vida? Y ahora te lo vas a dejar 30 minutos. Y como tenemos que aprovechar el tiempo, busca siempre el tiempo de ponerte esta mascarilla cuando vayas a limpiar tu bañera. Es un tiempo que vas a aprovechar en limpiar tu baño y tener los 30 minutos para darte un bañito y sentirte nueva, linda, bella y preciosa. Les mando muchos besitos, mujeres. Ya casi nos vamos. Así que los videos mañana por la tardecita serán desde la playa. Así que recoge todas tus cositas y vete con nosotros, porque mañana en la mañana salimos si Dios quiere. Así que les mando muchos besitos y si no saben de mí, ya saben, estamos en camino y les dejo saber cuando estemos allá. Les mando muchos besitos, que Dios me las bendiga, me la llene de salud y vida. Gracias por abrirme la puerta de tu hogar, gracias por abrirme las puertas de tu corazón y gracias por tantos comentarios lindos. Disculpen que hay veces que no puedo comentarles a todos, pero es un placer y un gusto que estén en mi familia. Recuerda, sé feliz, vive la vida, las cosas negativas atrás, atrás. Recuerda que la vida es hermosa, pero es pequeñita y se va rápido. Así que no te importe quien pierde el tiempo como lo quiera perder. Lo importante es que tú que me estás mirando, no pierdas un segundo en algo que no sea relacionado con tu vida. Aprovecha y ese tiempo que puedes estar haciendo, metiéndote en otra vida, ponte linda, ponte hermosa, para que veas que vas a ser la reina, la linda, la bella, la preciosa, porque es tu vida la que estás cuidando. Muchos besitos y nos vemos, ya saben, prontito, en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube. Besitos.